Bueno, chicos, llegó la hora de sus presentaciones. Cuando pasen, entréguenme sus escritos. Comenzamos contigo, Pablo. Gracias. Mi héroe en la vida real es mi papá. Mi papá es policía. Se levanta todos los días a ver el mundo de las personas malas. Cuando yo sea grande, yo quisiera ser como él, cuidar a los demás y a salvar personas. Gracias. Qué bonito, Pablo, que quieras ser como tu papá. Puedes sentarte. Ahora comenzamos con la presentación de Alejandro. Adelante, Alejandro. Respeto, chicos. Alejandro, ¿quién es tu héroe? Alejandro, ¿estás bien? Alejandro, ¿quién es tu héroe? Hasta que llegó el más esperado. Alejandro, pásame una cerveza. Bonachón, ¿ah? ¿Eh? No como otros por aquí. Habla con él. Ya déjame en paz. ¡Nunca! Lo siento mucho, me tomaste desapercibido. No, 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 tranquilo. La culpa es mía. Mi amigo me empujó sin querer y me tropecé contigo. Pero ya se fueron a sus trabajos. Qué lindo gesto tuviste en ayudar a este hombre.
Tranquilo, no es nada de halagar. Cualquier persona con corazón lo haría. Créeme, hay mucha gente sin corazón en este mundo. Pero déjame ayudarte. Mira, creo que tengo algo para que te cambies. No, tranquilo. Iba a una entrevista de trabajo. Igual no creo que me la den. Buscando trabajo. Si quieres, yo te puedo ayudar. Nosotros estamos buscando personal en este momento. ¿Ese es tu hoja de vida? Claro, en serio que tienes un buen corazón. Aquí está. Oh, qué bueno. Wow, mucho gusto, Alejandro. El gusto es mío. ¿Tu nombre es? Me llamo Roberto. Ven, sígueme para darte una entrevista. Gracias. Hola, hola. Amor, los niños de la casa, ¿cómo les fue hoy? Ah, espero que se hayan portado bien, ¿eh? Y su mami, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ven, Casper, ven, ven conmigo, ven. Eso, bebé. Ay, tan bello. Ven, Casper, ven. Venga, venga, vamos, vamos, vengan. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Qué tal tu día? Qué rico huele, bien. ¡Deje! Un poquito nomás. Nada. Siempre dices lo mismo y terminas comiendo de todo. Tan bella. Es que cocinas rico, pues. Bueno, espero hasta que esté listo, ¿ok? ¿Y qué tal te fue hoy, mi vida? Bueno, te cuento. Les hice un examen sorpresa a los chicos hoy. Pero por lo que más o menos vi, me están prestando atención en clase. Quería contarte algo. Mi amiga Teresa, el novio le fue infiel. Pobrecita. Ella que ya quería establecer una familia. Wow, qué pena. Se los veía tan bien. Sí me pareció un poco raro. Ay, sí, qué pena. ¿Qué tal tu día? Te cuento que contraté al nuevo entrenador que nos faltaba. Al principio pensé darle otro trabajo al chico, pero se lo veía que hacía ejercicios. Y en su hoja de vida se ve que trabajaba antes en gimnasios. Así que decidí darle un chance. Qué raro, pero si tú revisas más que es simplemente una hoja de vida. Bueno, amor, la verdad que este muchacho me recordó cuando yo era joven. Se llama Alejandro. Él se abrió conmigo y hablamos como por más de una hora en su entrevista. Ay, amor, si te contara. ¿Qué pasó? Pobre muchacho. Su madre se fue de la casa y lo abandonó. Y luego perdió a su padre cuando era solo un niño. Él me explicó que anduvo perdido por mucho tiempo. Hacía drogas y tomaba mucho. También me dijo que sufría depresión. Y muchas veces intentó hacerse daño. Como que muy fuerte para una entrevista, ¿no crees? No, amor, yo le pregunté. Cuando lo conozcas te vas a dar cuenta. Es un buen muchacho. Es inspirador ver que quiera mejorarse y lograr ser alguien nuevo en esta vida. Él me dijo que el hacer ejercicios lo ayudó a mantenerse alejado de problemas. Esto me llegó mucho. Tú sabes que yo andaba perdido en las drogas y cómo Dios me enseñó que podía hacer más en esta vida. Y hoy que tenemos nuestro propio gimnasio, podemos ayudar y dar trabajo a los que lo necesiten. Y quiero ayudar a este muchacho, por eso le di el trabajo. Ay, amor, qué lindo corazón tienes, pero por favor, ten cuidado. Eso de las drogas y depresión no es nada fácil. Por favor, ten cuidado, ¿sí? ¿Pero cuidado de qué, mi vida? Pero bueno, vamos a comer. Esto huele rico. Parece que hoy sí te salió la receta. ¿Las clases van bien? Sí. Sí. Bro, te cuento. Que salí con la muchacha que te platiqué. Pana, ya tienes que parar y encontrar a la indicada. Te voy a presentar a una chica en la fiesta que vamos a tener con Rebeca. ¿Qué? ¿Y hablando de Cupido? No es eso, pero es tiempo que te cases, hermano. ¿Cómo así? Tanto tiempo y soltero. Claro. Bien, ¿qué son estas risas? Escuché que alguien anda de Cupido. Sí, le voy a presentar a Miguel, a una amiga de mi esposa en la casa. A Roberto le gusta que todo quede en familia. Qué bueno. ¿Y qué tengo que traer yo? Si quieres, ¿puedo llevar la carne? Carne está bien. Pero bueno, por ahora regresa a trabajar, ¿ok? Claro que sí, jefe. Perfecto. ¿Y sabes qué? Tranquilo, esto queda entre nosotros. Porque no quiero que los demás crean que yo tengo prioridad. No, tranquilo. Alejandro, lo estás haciendo bien, hermano. Gracias. Bien. Pana, ¿qué te pasa? Este mucho te persigue para todas partes. ¿Y ahora lo quieres llevar a tu casa? No habías dicho que mensajes a las 2 de la mañana te mando. Tranquilo, me dio pena. ¿Cómo le voy a decir que no? Yo creo que soy su único amigo. Tal vez me ve como su hermano mayor, eso es todo. Pana, pero tú no eres como él. Este pana está medio tostado enamorado de ti. Mensajes a las 2 de la mañana. Ni yo que soy tu mejor amigo. Lo sé, pero él ha pasado, capaz está pasando por una depresión. Igual me pidió disculpas y me dijo que no lo iba a volver a hacer. Bueno, no quiero ser tú cuando le digas a Rebeca que lo invitaste. Ella sabe que solo lo quería ayudar.
Además, creo que soy la única persona que lo entiende. Eso es todo. Nada más. Así que, pues, ahí vemos. Bueno, Miguel, me tengo que ir. Te veo mañana, ¿ok? Cuídate mucho. ¿Qué se cuenta? Uy, qué lindo. Bien, ¿y tú? Me enteré que hoy te toca cerrar el gimnasio. Sí. Bueno, si quieres, te acompaño a cerrarlo o me puedes dejar las llaves y lo cierro yo. Ay, no, no te puedo dar las llaves. Si Roberto se entera, me mato. Bueno, entiendo, tranquila. Pero entonces déjame cerrar contigo y pues podemos pasar un poco más de tiempo juntos. ¿Qué? ¿Me estás invitando a salir? ¿Y por qué no? Horas. Estoy esperando a Linda, que se fue al baño. El baño, sí. Ya de salir lleva mucho tiempo ahí metida. Sí, pero bueno, ¿qué hace darme la dirección para ir mañana a la fiesta de Roberto? Oh, sí, la dirección. La verdad es que no te la puedo dar. ¿Y por qué no? Si él me invitó. Porque tú te invitaste solo. Él no te invitó. A él se le hizo feo decirte que no porque eres buena persona, pero a mí tú no me convences con ese acto de niño bueno. Te quiero lejos de mi amigo y de su esposa. Déjalos en paz. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Mi amigo se tropezó sin querer y quedó inconsciente. Pero venga, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy la que hace limpieza aquí por las noches, pero déjame ayudarte. ¡Ya llamaste a la ambulancia! Sí, claro, ya lo llamé. ¡Oh, my God! ¡Anda pa'l carajo! ¡Y este desastre! ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo, ya las puertas están cerradas. Más nadie va a entrar. Qué desperdicio. Y la del baño, ya pasó mejor vida. ¿Y no dijiste que lo tenías todo controlado? ¿Qué control? Sal de aquí. Nosotros te ayudamos con estos cuerpos. No me quería la dirección, igual ya la saqué del sistema. ¡Ex! Se te olvidó que todavía vivía ahí adentro. Ven, ayúdame. Perdón, pana, con los audífonos no escucho nada. Ya cerramos. Disculpa. Te vi hablando con Miguel, pensé que tenía más tiempo. ¿Miguel ya se fue? Sí, ya se fue. Me dijo que me quedara encargado. Pero viéndolo bien, ¿sabes qué? En realidad creo que le puedes agregar más peso. Yo te ayudo. No creo. Según yo, ese es mi límite de peso por ahora. Ven, yo te ayudo. Vamos. ¿Seguro? Dale que sí, quítate los audífonos. Thank you.
chicos, aquí tengo otro. Que no lo quería en nuestra casa. Amor, tranquila, me dio pena decirle que no venga cuando ya le había dicho que sí podía. Sí, pero tú no le invitaste, él se invitó solito. Hola, Robin, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias nuevamente por invitarme. No, con gusto. ¿Y Miguel, no ha venido contigo? No, él me dio la dirección y me dijo que venía solo. ¿No ha llegado? No, me parece extraño, él siempre es puntual. Bueno, bueno, pasa, tenemos comida y más. Gracias. Quédate en tu casa, ¿ok? Hola, ¿cómo estás, chicos? Mi amor, te cuento que María Alejandra y María Antonita se van a ir de vacaciones a Dubái. Amor, te tengo una sorpresa. Te voy a llevar a Dubái. ¿Es en serio? Sí, oh my amor. God. ¿Sabes qué? Las voy a textear ahora mismo. Hace rato que estoy viendo que le estás mirando las piernas a ella. Amor, no estoy viendo a nadie. ¿Ella puede ser mi mamá? Señora. ¿Qué te pasa? No me toques. Le pido, por favor, que respete la casa de mi amigo y haga silencio. Ah, tú eres el recogido de Roberto. Amor, tranquila. Qué poca cosa. Tranquila, cálmate. Discúlpale, hermano. Vámonos. No, vete. No, no, vámonos. No me hagas pasar una vergüenza. Ven acá. Recogido. Amor, no quiero discutir, por favor, ¿sí? Perdóname, pero es que en realidad ese muchacho me pone de muy mal humor. Hay algo dentro de mí que no me deja tranquila y no sé por qué. Tranquila, amor, ya mismo se va. Dale un chance y habla con él, por favor. Bueno, trataré. Ok, gracias. ¿Y Miguel? La verdad que no sé qué habrá pasado con él. Déjame llamarlo, por favor. Ok. Hola, hola. ¿Y tú eres la famosa Rebeca? ¿Te escucho? Perdón que no te dé la mano. Las tengo sucias de comida. Amor, él es Alejandro. Hola, Alejandro. En realidad quería disculparme por la llamada tardía del otro día. Roberto me ha estado ayudando mucho con unas dificultades que tengo. Prometo no volver a pasar. Eso espero. Amor, los niños están afuera. Oh, sí. Ven, déjame te los presento, ¿ok? Claro. ¿Y cómo estás, precioso? ¿Qué pasa? ¿No te gustan los perros? No es eso. Es que... mi papá no me dejaba tener perros y, bueno, estos se ven grandes y fuertes. Tranquilo, ellos son buenos niños. Ven, te los presento, ven, conócelos. Ay, pero qué raro, ellos no son así con las personas, ellos son un amor. Amor, por favor. Nada, de repente solamente están sintiendo su miedo de él, nada más. Bueno, tranquilo. Discúlpame, Alejandro, déjame sacarlos. O vamos, venga, venga. Pero tú sabes que ellos sienten lo que nosotros nos vemos. Sí, dicen que ellos tienen como un sexto sentido. Sí, seguro solamente sintieron tu miedo. Pero tranquilo, voy a llevar esto a la mesa. ¿Vamos? No, me acordé que me tengo que ir y porque tengo un compromiso con unos amigos. Muchas gracias por la invitación, en realidad. Gracias. Dile a Roberto que lo vuelve a trabajo. ¡Separar de mi amigo! ¡Ya va a ver lo que le espera! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡También te lo mereces tú!
caballero en ese cuarto llegó para reportar que su amigo está desaparecido. ¿Cómo podemos asegurarnos de que él está relacionado con nuestro caso? El caballero me parece sumamente nervioso. Me parece que algo sabrá, pero yo lo haré hablar. Seamos delicados con nuestras preguntas. Si eres el culpable, nos tenemos que asegurar que todas las víctimas apunten hacia él. ¿Está bien? ¿Alguien me puede explicar qué rayos sucede? Vine a hacer un reporte de un avión perdido y me han detenido por horas. Te mando una explicación. Caballero, la explicación aquí la demando yo. Aquí el que tiene que responder es usted. ¿Qué es esto? ¿Estoy bajo arresto? Eso depende de ti. ¿Conoces a estas personas? Claro que sí. Son mis amigos y empleados. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Anoche estuvieron en mi casa. Tuve una reunión. ¿Qué sucede? Estas personas fueron encontradas muertas anoche en un basurero cerca de tu gimnasio, junto a otras tres personas. Y en los últimos lugares que fueron vistos, fueron en lugares en los cuales tú estuviste. Estuvieron conmigo y otras personas. O sea que tuviste cómplices. Yo no tengo nada que ver con estas muertes. Estoy aquí para reportar que mi mejor amigo ha sido desaparecido y no para ser acusado de cosas que yo no he hecho. Señor Roberto, sabemos quién eres y también sabemos que no eres el culpable de estos asesinatos. Ok. Discúlpame, Roberto. Solo queríamos estar seguros de que tú no tenías que ver nada con estos asesinatos. Ok, pero Miguel es mi mejor amigo. No he sabido nada de él en todo un día. Él no tiene familia aquí. ¿Ustedes creen que también esté muerto? Eso no lo sabemos. Roberto, creemos que tú no puedes ayudar a identificar la persona o las personas responsables. ¿Yo? ¿Pero cómo? Por la forma en que fueron desechados los cadáveres, es posible que sea un grupo pequeño de personas masculinas que trabajan juntos rápidamente sin llamar mucho la atención. Yo no conozco a ningún grupo. Dios mío, Miguel. La otra alternativa que tenemos es que sea una persona joven y fuerte, con acceso a lugares para esconder los cadáveres temporariamente. Sus características son manipuladores. Una persona que suele ser amistosa de buen parecer y inspira confianza en otros, pero tiene un lado muy oscuro, posesivo y hasta explosivo. Alejandro, no puede ser. ¿Quién es Alejandro? Es un joven a quien le di empleo en mi gimnasio. Mi esposa siempre me decía que veía algo malo en él, pero nunca le hice caso. Jamás pensé que él fuera capaz de algo como esto. Si Alejandro es responsable de estos asesinatos, tú y tu esposa están en peligro. Llámala inmediatamente. Oh, Dios mío. Amigo. ¿Alejandro? Alejandro, ¿dónde está Rebeca? Por favor, dime que está bien. Ella estará mejor pronto y ya no se interpondrá más en nuestra relación. ¿Dónde están? Estamos en mi casa, pero Rebeca se irá pronto. ¿Vas a venir a despedirte? Sí, sí, iré. Por favor, espera aquí. Está conmigo. ¡Imbécil! Te dije que no los trajeras aquí. Hubiéramos hecho como hicimos con nosotros. ¡Cállate, cállate! Mejor ayúdame a acercar esa puerta. Creo que ya es muy tarde. ¿Tenemos algún otro plan? Guzmán y yo entraremos por la entrada principal con Roberto. Recuerda lo que hablamos. Sea amistoso, no le lleve la contraria. Montoya, busca tu entrada. Cuando te demos la señal, deténlo. Ok, perfecto.
¡Cállate! Alejandro, soy la detective Guzmán. Por favor, cálmate y suelta a Rebeca. Ella no te ha hecho nada ni quiere hacerte daño. Tampoco queremos hacerte daño. ¡Cállate, cállate! ¡Hagan algo, ayúdenme! ¿Que te ayude tu amigo? Creo que es muy tarde, Alejandro. Lo siento. Alejandro, ¿con quién estás hablando, amigo? No hay nadie aquí. ¡Con estos tres becerros! Alejandro, ¿te refieres a nosotros? ¿Qué? No, me refiero a ellos, mis tres amigos. Solo estamos aquí contigo, Alejandro. Tu amigo Roberto y nosotros. Alejandro, ¿qué? Me entiendo, estaban aquí. Estaban aquí ahora. Alejandro, por favor, cálmate. Cálmate, por favor. Acá estamos solamente tú y yo. No hay nadie más aquí. Por favor, suelta a Rebeca. Te lo pido, suéltala. Por favor, suéltala. ¡Alejandro, no!